¿Qué tal, amigos de Cine Gamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Thornbreakers de Witcher Tale con su buen amigo el Peter, que el día de hoy les trae un nuevo video, un nuevo pulse, que no lo había hecho y ahorita que estaba revisando el mapa dije, oh por Dios. Entonces, les voy a mostrar ahorita, es casi casi al principio del juego, de hecho debería haber sido como el video 5 o el 6. Pero no sé, como que empecé a irme a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo y luego otra vez arriba, abajo, izquierda y derecha y no lo pelé. Entonces no me había dado cuenta que no había hecho este puzzle. Entonces primero me voy a dar un viaje rápido acá arriba. Digo, el puzzle lo están viendo ahí en el mapa. Digo, este video prácticamente casi dura un buen por les enseñar cómo llegar ahí. Igual si tú ya llegaste ahí solo, vete más o menos como al minuto 2. En el minuto 2 puedes ver cuando lo haga. Y te recuerdo que si este video te ayudó, ese pequeño like siempre se agradece. Siempre me encanta leer tus comentarios. Gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Porque últimamente estoy viendo que pues ya personas están comentando más en este video. Bueno, en esta saga, más que en este video. En este video pues todavía no sé si alguien lo vaya a comentar. Como Danny Curris o Veterano. Que me están diciendo que les está gustando mucho, que excelente trabajo y cosas así. La verdad es que siempre animan, entonces les agradezco un buen que me dejen en los comentarios. Porque hay veces que siento que me esfuerzo mucho y que nadie le hace caso. Este no, este episodio es muy corto, es muy sencillo, el acertijo, es un puzzle al final del día. Pero luego si hay horas en que estoy ahí 20 minutos, una hora y que luego no hallo la forma de cómo pasarlo. Y sí me molesta un poquito todo el esfuerzo que hago y decir, no manches, pues nadie lo está agradeciendo, pero te estoy viendo que sí, en realidad sí hay gente. Y luego se me olvida, ¿no? Que mi canal es más de... Que muchas veces mi canal es de que pues lo hago ahorita y como la gente vaya conociendo el juego, 3 meses después, 1 año después, empiezan a llegar mucha gente a verlo, a decirme por qué no la continué. Y bueno, pues vamos a darle. Install Pulse es muy sencillito. No nos conviene matar los amigos porque si los matamos se empiezan a inflar de una forma bestial los otros y terminamos perdiendo. Entonces la forma más sencilla es dejarlos a los 3 en 1. Para hacer esto, vamos a ahorita usar al muñeco para volvernos a subir esta carta. Prácticamente no va a atacar hasta que nosotros le matemos a alguien. Entonces si no le matamos a nadie y solo los dejamos en 1, vamos a ganar. Por ende, vamos a usar al conde nada más como una carta extra para lograr nuestro objetivo. Recuerden que ya la carta en sí cuenta como un punto de daño más las demás cartas que hay. Que ahorita tenemos 6, más estas son 7. Lo vamos a dejar en 1, que es lo que necesitamos. Siguiente turno, ya bajaremos alguna de las cartas porque si hacemos 8 de daño, entonces créanme que se pone muy difícil. Lo pueden hacer ustedes para que lo vean. Ponemos este aquí, lo bajamos. Listo, y volvemos a repetir el mismo proceso. Bajamos cualquiera de las cartas que se pueden bajar, lo ponemos aquí. Y aquí está. Amigos, espero que este video les haya gustado. Yo sé que fue hiper corto, pero el chiste de este es ayudarlos a pasar estos puzzles, estos acertijos donde se quiebren. Gracias, como siempre, a cada uno de ustedes cuando comenta, sin importar qué tan viejo sea este video. Si te gustó y dejaste tu like también, muchas gracias. Como siempre, yo soy tu amigo Peter y te estaré viendo en el siguiente video. Bye, bye.